como todos los viernes, haremos un recuento por las diferentes problemáticas que presentamos a ustedes durante toda la semana en nuestra sección Ruta Comunal. Arranquemos con la difícil situación de la casa en el aire en el sector de la Santa Cruz. Allí el invierno ha hecho estragos por el punto crítico y de alto riesgo que tiene este sector. Yo ando que vea que me refuercen el puente, que el puente se va a ir, vinieron, tomaron unas fotos, tengo recibido desde que empezó la administración del señor Jesús Antonio. Ha ido a Cleopat, ha ido a Defensoría del Pueblo, ha ido a Secretaría de Gobierno, ha ido a la personería y nadie me ha solucionado eso. Lo único que dijo el ingeniero Willy, vea, eso le toca al barrio porque Vías no tiene recursos, Vías no tiene cómo. Porque si esto no pertenece a la alcaldía, ¿por qué nosotros pagamos impuestos? A mí me llegó los impuestos aquí. Los mandaron con la señora Rosa, que es la presidenta de la Junta. Nos mandaron casa a casa. Si esto es zona de alto riesgo y esto no le pertenece al municipio, ¿por qué nosotros pagamos alcantarillado, pagamos luz? Bueno, lo pagamos porque nos servimos de él, pero los impuestos, ¿por qué no los cobran? Y las calles destapadas en el barrio Galán están afectando a las calles que se encuentran en buen estado. Aquí está la denuncia. Esta tierra viene de la otra cuadra, ya la amontonan y cuando llueve nos la mandan acá. Entonces eso es lo que nosotros queremos que nos solucionen. El problema ese de la tierra es, pues a ver si nos solucionan el problema, porque ese problema viene del filo allá de parte de Adamiguay. Y la temporada invernal continúa haciendo estragos en Ocaña. La denuncia la hace este señor que se siente utilizado por los diferentes alcaldes que han pasado por la administración municipal. Desde la administración del polaco Díaz Barbosa, él se paró a quien yo estoy parado. Me dijo, Chayo, ayúdame, que si yo voy a la alcaldía siendo alcalde, yo sí te ayudo a parar unas columnas para sostenerte la casa, para que ya tu casa no sea más en alto riesgo. Se pasaron los 4 años de administración. Simplemente me dio trabajo a mí por 6 meses, le firmé un contrato por 6 meses y me dijo que me daba trabajo por toda la administración de él. No, en ese aspecto me falló. Segundo, se vino la otra politiquería ya del doctor Llebradía a dar dineros. También aquí en el mismo puesto donde estoy parado y donde se paró Alfonso Díaz Barbosa como el polaco, también. Me dijo, Chayito, quiero que me ayudes, regálame tu voto con tu familia y si yo llego a ser el alcalde de la alcaldía de Ocaña, te vas a dar cuenta quién soy yo, que yo sí te voy a sacar la casa adelante. Se pasaron los 4 años, en todos los 4 años no lo volví a ver por acá. Nada, desde lo que me brindó no me resultó con nada. Se vino también ya la campaña política de Luis Sánchez, como le decimos, Tecas. También se paró, vea qué oportunidades, se paró aquí en el mismo puesto. Y me decía así, recuerdo tanto que me decía, Chayito, defendeme mi nombre, ayúdame, Chayito, a que yo sea el alcalde de Ocaña. Y siendo el alcalde de Ocaña, te vas a dar cuenta quién soy yo, Pecas. ¿Quién soy yo, Pecas, como alcalde? Que yo sí te voy a ayudar, pero ayúdame. Nada, ya lleva 2 años de administración y no ha resultado con nada. En el barrio Galán solicitan una luminaria para mitigar los problemas de inseguridad. Aquí está la petición. Que necesitamos un poste ahí también para ver qué, porque eso de noche oscuro, ojalá viniera de noche, porque era. No, porque como construyeron acá, el poste lo subieron, pero nunca colocaron otro ahí o más allá o no sé. Sí, eso es importante por lo que la inseguridad que hay en este barrio y... La Oficina de Atención del Riesgo ya está tomando medidas para dar solución a la problemática que se vive en la Santa Cruz. Por su parte, los habitantes del barrio Galán deberán tener un poco de paciencia, pues hasta que no se pavimenten todas las vías, su problemática no disminuirá. Por su parte, la familia afectada en el barrio Simón Bolívar al parecer será reubicada. Lo más recomendable es que visiten la Secretaría de Vías e Infraestructura y allí serán atendidos. Y además, AGM Desarrollos se comprometió con los
los habitantes del barrio Galán a estudiar la posibilidad de implementar en algún sector de este barrio una luminaria, todo para el bienestar de la comunidad. Hasta aquí nuestra sección Ruta Comunal, pero recuerden, esto es Ruta Comunal, la expresión no conforme de la realidad local. Buenas noches.